Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Eh, estamos aquí recibiéndolos con mucho agrado el día martes 20 de septiembre del 2022, con confianza y en comunidad, este espacio que se ha creado entre la comunidad latina y el Departamento de, de Salud Pública. Estamos muy contentos, como siempre, de recibirlos aquí este martes, como les digo, el 20 de septiembre ya. Estamos ya entrando con lo de las escuelas, también estamos viendo algunos cambios en las tendencias del COVID-19 y también vamos a hablar de otros temas también muy importantes. Mi nombre es Manuel Slay, soy la moderadora del día de hoy. Estoy muy contenta de recibirlos nuevamente aquí en esta que es su casa y en este espacio que ha sido creado para ustedes. Antes de nada, vamos a darle las gracias a nuestra compañera Gina que nos ha permitido estar transmitiendo en vivo por nuestro sitio de Facebook. Eh, en Condado de King y también todos aquellos que están contribuyendo a este proyecto. También quiero ser agradecida y en nombre de nuestra linda comunidad latina dar las gracias a estas tierras que nos están acogiendo el día de hoy para darnos este espacio y la oportunidad de poder llevar este servicio a ustedes. Estamos en las, tien, en las tierras ancestrales de los Coast Salish de aquí del Pacífico Noroeste y estamos aquí para hacer un buen trabajo para toda nuestra comunidad. Y pues sin más voy a darle la bienvenida a Mariel Torres Medicur para que ella sí mismo dé la bienvenida a nuestro equipo de Con Confianza y en Comunidad. Adelante, Mariel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolita. Y pues este, como siempre, es un placer estar aquí con todos ustedes este lindo martes por la, por la tarde. Y pues como siempre, agradecida aquí con mis compañeras de Gaby, Giselle, Manolita, Susana, eh, Gina y Gloria que pues siempre eh, en cada semana nos ayudan en preparar esta presentación y esta conversación con todos ustedes. Y pues siempre sumamente agradecida de que ustedes nos acompañan aquí en con confianza. Eh, si puede pasar a la próxima, por favor. Y pues durante este mes de la herencia hispana nacional aquí en los Estados Unidos, pues queremos siempre reconocer a la herencia de, de nuestros este, países que pues están representados aquí en esta nación. Y pues uno de nuestros héroes que pues nos acompaña a hoy, en esta tarde, a la doctora Helen, que pues ella con todo lo que hace en su servicio como doctora, como persona humana tan fabulosa pues siempre aquí muy agradecida de que pues ella es parte de nuestra comunidad y de nuestra herencia hispana y pues pueden ver en YouTube el video que tenemos ahí de nuestra serie de videos eh, donde pues está la doctora Helen pres, pues, presentando información y pues como siempre nuestra héroe doctora Helen. A la próxima por favor. Y pues unas actualizaciones para en esta semana, como podemos ver y quizás han escuchado que los casos positivos en los últimos siete días este, han disminuido. Estamos en un nivel actual de COVID en la comunidad bajo, que son muy buenas noticias. Pero como siempre queremos siempre estar preparados y pensar en qué podemos para poder reducir el riesgo de que pues, las personas se vayan a enfermar severamente. Y lo que podemos hacer siempre es recibir la vacunación, usar nuestras mascarillas, cubrebocas este y, y pues de si nos sentimos mal de pues quedarnos en casa para poder recuperarnos y de prevenir de que pues vayamos a propagar este virus con, con los demás eh, por favor, pueden visitar una de nuestras clínicas de regreso a la escuela en el sur del condado de King, donde pues, ahí hemos, están, estamos allí proveyendo este, vacunación eh, también contra el COVID. Tenemos las vacunas requeridas para también todos los este, estudiantes del kinder hasta el doceavo año escolar y más este, la vacuna contra el COVID para los niños de hasta 18 años. En estas clínicas las vacunas son gratuitas y no se requiere seguro médico y no importa su estatus migratorio. Hay una clínica en la ciudad de Renton el día 21 de septiembre y otra en Federal Way el 22 de septiembre. En algunas clínicas que no son de parte de salud pública de nuestro departamento puede haber un costo administrativo y pues pueden visitar a nuestra página en el Internet para más información y clínica más cercana a usted. A la próxima. Gracias. Y pues para los residentes del condado de King pues están disponibles este las vacunaciones de refuerzo este pueden ir a nuestro centro de salud pública tanto de Eastgate como de Auburn en el centro comercial ahí tenemos las clínicas de refuerzo como había mencionado y pues también están este, disponibles en el condado en algunas oficinas este médicas clínicas y farmacias locales eh, eh, y pues también como había mencionado anteriormente que en otras clínicas que no son coordinadas por medio de nuestro departamento pueden haber costos administrativos y pues por siempre preguntar y pues pueden obtener más información como siempre en nuestra página de internet como pueden ver allí en español en su idioma y pues, para pruebas caseras, este, para ver si, este, si uno se está sintiendo mal, para ver si tiene uno el COVID o no. Y como quizás pueden recordar, a partir del 2 de septiembre, el gobierno federal suspendió su programa de mandar pruebas caseras gratuitas a los hogares este, por falta de fondos. Pero aquí en el estado de Washington, usted todavía puede recibir, solicitar y recibir dos pruebas al mes, eh, gracias al Departamento eh, de Salud Estatal. Y pues pueden ir y solicitarlas eh, por medio de cellascovidhometest.org. Ahí en esa página de Internet puede uno solicitar para poder mandarse y poder registrar para eh, su resultado de su prueba casera de COVID en el mismo sitio. A la próxima. Y pues con esta es la información uh, para hoy, en esta tarde, y pues como siempre estoy, estoy lista y atenta para cualquier pregunta que quizás puedan tener. Muchísimas gracias, Mariel. Por el momento no veo ninguna pregunta y no me han reportado ninguna pregunta por Facebook. Pero te agradecemos mucho esta información que nos estás dando. Vemos que las gráficas que teníamos antes de los casos, cómo iban subiendo o bajando, ha cambiado un poco. Pero parece que está bastante claro que estamos en la trayectoria correcta, que los, los casos están bajando, pero aún así no debemos bajar la guarda, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y pues yo les quiero recordar la frecuencia de nuestras reuniones. Ustedes, como saben, ahorita estamos haciendo nuestras reuniones dos veces al mes. Esta es la segunda del mes de septiembre. Y ahorita ya nos vamos a pasar a octubre, el día 4 de octubre, martes 4 de octubre. Aquí vamos a estar en punto de las 5 de la tarde y luego el 18 de octubre. Recuerden que estamos aquí el primer y el tercer martes del mes con mucho gusto de recibirlos y también con mucha información acerca del COVID-19 y de otros temas que nos afectan aquí en la comunidad latina. Y por favor, ayúdanos a compartir esta información entre sus conocidos, entre otros grupos de servicio a la comunidad latina, porque entre más gente venga a recibir esta información, tenemos una mejor difusión y podemos dar la información todavía a más personas. Así que muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a que regresen con nosotros el próximo 4 de octubre en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a nuestra compañera Giselle Zapata, que nos trae información también, como les digo, muy importante para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Manolita. Hoy vamos a compartir algunos recursos rapidito eh, para poder darle más tiempo a la doctora Helen con nosotros. Pero primero vamos a compartir sobre un programa nuevo dentro del condado de King para ayudarle a las personas que necesitan un poquito de apoyo en eso de, del cuidado de los niños, porque sabemos que es muy costoso. Entonces puede posiblemente recibir un poco de apoyo de del, lo que se llama Best Starts for Kids, que está dentro del condado de King, pero las personas tienen que vivir dentro del condado de King. Entonces también hay eh, un límite de ingresos que pueden ganar. Um, y definitivamente um, no pueden ser elegibles para el otro programa que se llama Working Connections Child Care, que es a través del Departamento de Servicios Sociales y Salud. Eh, definitivamente necesitan también el apoyo para el cuidado de sus niños y, este, y que el proveedor que está recibiendo, eh, eh, que está ofreciendo ese servicio sea elegible también para recibir ese apoyo. Entonces. Eh, por favor, vean aquí en el chat y compartan el enlace para las personas que posiblemente puedan recibir esa, esa ayuda del condado debajo de Best Starts for Kids. Ahora, um, la siguiente diapositiva se lo voy a pasar a Mario Bañuelos, que está regresando para um, compartir información sobre estos fondos que acabaron de, este, de abrir el 6 de septiembre. Mario. Muchas gracias. Eh, si me pudieran compartir, hacer el share screen, por favor. Aquí estamos. Perfecto. Eh, lo primero, vamos a poner aquí. Solamente quería compartir con ustedes primero acerca del eh, fondo. Eh, de tarifas de inmigración, programa de apoyo para las tarifas de inmigración del condado de King. Eh, este programa eh, ayuda a las personas que quieran eh, regularizar su documentación para su, hacer su ciudadanía eh, y estar en el proceso de inmigración eh, por ahora. Entonces, le puede ayudar con cualquier tarifa que tengan, con un monto uh, hasta $3,000 mil dólares por persona o hasta $6,000 mil dólares por hogar estas tarifas eh, usted debe de estar aplicando para estar eh, debe de estar aplicando eh, o estar en el proceso de inmigración eh, y estas tarifas pueden ser de UCI, USCIS eh, y también puede incluir cualquier tipo de de abogacía para los abogados eh, cualquier tipo de tarifa que sea que sea eh, específica para ayudarle a conseguir su, su, su de, ciudadanía. Eh, para ser elegible tiene que ser habitante del condado de King o si no debe de estar asistiendo en la escuela dentro del condado de King o trabajando dentro de King o si usted fue eh, detenido o detenida por oficiales de inmigración en una instala instalación en el condado de King también califica para este programa. Eh, y eh, también si ahorita está fuera del condado de King, pero usted fue detenido a cierto tiempo y estuvo en el condado de King, entonces también calificaría para este programa. Debe tener un ingreso de hogar por debajo del 200% del límite federal de pobreza del 2022. ¿Qué es lo que necesitará para qué documentos va a necesitar? Necesita básicamente dos cosas. Un documento que confirme su identidad y residencia dentro del condado de King, y uh, que verifiquen que, que se encuentra actualmente en el proceso de inmigración. Eh, podemos ver aquí eh, las tablas tenemos aquí abajo eh, para llamar a, a, a la asistencia, a la línea de asistencia sería aquí, a la línea de WIFEN de apoyo, al 844-724-3731. Aquí debe ser un uno. Eh, también pueden ir al K- Uh, King County Fee Fee y aquí también está en, en español. Eh, los documentos que puede usar, va a haber docu un documento de, de identidad actual del estado de Washington con nombre completo y dirección en el condado de King, algún tipo de, de, de identificación consular, alguna carta de USCIS. Necesitamos comprobar básicamente la identidad y que está dentro de, del condado de King Residencia y aparte también eh, que está en el proceso eh, con USDIS también. Entonces eso eh, de nuevo son hasta $3,000 por persona y hasta $6,000 eh, por, eh, por hogar. Y de nuevo el número es eh, línea de apoyo 844-724-3731 o pueden ir a Support. Dot org. Bueno, ese es uno. Y el otro, eh, rápidamente, tenemos el King County Relief Fund. Y en el King County Relief Fund, este fondo de asistencia para los que están eh, residiendo dentro del de condado de King, eh, lo mismo, necesitamos comprobar eh, su identidad y que está viviendo o trabajó o fue a la escuela eh, eh, dentro del condado de King. Este, esta aplicación va a otorgar mil dólares por persona aprobada para aquellos que no pudieron recibir estímulo económico eh, federal eh, por su estatus eh, migratorio. Entonces, eh, para esto, de nuevo serían mil dólares por persona y eh, para este debe, no, a ver, perdón, para aplicar debe cumplir con todos los siguientes requisitos que es... Que no debe de haber recibido algún pago de, de los fondos federales del estímulo económico, o sea, si recibió Obamacare o desempleo o beneficios de eso, no no, no califica. Debe de ser habitante del condado de King, asistir en la escuela o el condado, o trabajar, o haber sido detenido dentro del condado de King. Y también para esto eh, tiene que ser eh, al menos 16 años de edad en el momento que va a hacer la solicitud y eh, estar por debajo del 200% del límite federal de pobreza del 2022. Para esto, de nuevo, vamos a necesitar solamente un documento de identidad y un comprobante que, que esté dentro eh, del condado King. Lo más pronto posible que aplique, eh, lo mejor si sí hay 8, 8 millones de dólares disponibles, pero se van a ir rápidos, entonces lo más pronto que aplique, eh, para ello puede eh, escanear este QR puede tomar eh, un screenshot si gusta y esto le va a tomar uh, lo va a llevar a kingcannerrelief.org y ahí es donde puede poner su información o también si necesita ayuda puede eh, marcarle a la línea de apoyo al 844-724-3731 esa misma uh, línea de apoyo es para los dos programas entonces esta uh, es muy importante que pueda aplicar lo más pronto posible porque sí se van a ir rápido uh, esos fondos. Y por último, uh, ayer apenas acaba de abrir el, el, uh, el fondo eh, que está, eh, que es por todo el estado. Usted puede aplicar para el fondo de, de King County y también puede aplicar para el fondo que es para todo el estado. El fondo de asistencia debido al coronavirus para inmigrantes de Washington. Este acaba de abrirse ayer a las 8 de la mañana, entonces eh, va a estar disponible hasta el 14 de noviembre y también va a ser lo mismo, va a haber mil dólares disponibles por persona y para esto lo mismo, eh, va a necesitar eh, comprobar que ha vivido en el estado de Washington, tener por lo menos 18 años eh, para este programa y haber pasado algún tipo de dificultad por la pandemia también no debe de haber sido elegible para recibir beneficios de Obamacare eh, o estímulo federal, estímulo federal también. Eh, muy importante, muchas personas dicen bueno, ¿qué acerca de mi, mi información? ¿Cómo le hago? Eh, estoy un poco preocupado, preocupada acerca de esta información porque puede estar allí y, y, y no sé qué, qué, qué va a pasar con eso. Eh, la información está completamente separada, no se va a ir esa información al Estado, hay diferentes eh, sistemas para que no se comunique uno con el otro. Entonces su información está eh, completamente segura. Todas las organizaciones que están ayudando con esto también están eh, dirigidas por, por esa póliza de seguridad para que no eh, no se pueda compartir su información con nadie eh, y no tiene que devolver este dinero. No es un préstamo, eh, es completamente gratis. Eh, si, si, si se aprueba, son los mil dólares que, que se va a, a por persona. Eh, y la otra cosa a considerar es que eh, dicen: bueno, es que para la carga pública, ¿me va a afectar esto si voy a aplicar para, para ciudadanía después? No, esto no hará que se le niegue una tarjeta verde o un green card en el futuro. No será a carga pública. Para este programa, que este ahora es para el Estado, eh, puede también. Eh, ir a este QR QR Code y ahí lo lleva a la, a la página web eh, en español donde puede también este, hacer la aplicación para esto. Recuerde aplicar antes del 14 de noviembre eh, hay mucho hay, hay mucho dinero que está disponible pero también ha, habemos muchas personas entonces lo más pronto que pueda hacer eso eh, si necesita ayuda puede llamar al 844 620 1999 o de nuevo se va al TQR y ahí lo va a llevar directamente a, a la página web para que pueda aplicar. Y eso es lo que tenemos uh, por ahora. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias. Toda esta información está tan actualizada. Estoy muy agradecida que haya venido el día de hoy con esto, incluso que salió apenas eh, la propuesta el día de ayer, ¿verdad? Nos dice que empezó ayer. Y que hay, como usted dice, mucho dinero, pero también hay mucha demanda, ¿no? Entonces tenemos que, que estar al tanto, dar esta información a la comunidad latina para que ellos puedan tomar eh, ventaja de esta de esta de esta oportunidad. Gracias y Mario, si nos puedes pasar el enlace, el QR code no funcionó cuando yo traté de hacerlo en la pantalla, así que si necesitamos el enlace y el número de teléfono de ese último fondo que compartiste, por favor. Muchas gracias. Sí, Entonces claro, con gusto lo, lo pongo en el chat Ok, gracias. fabuloso, muchas gracias. Y de último nada más vamos a compartir sobre un evento que vamos a tener este sábado en la ciudad de Auburn. Es creo el dieciocho año de esta feria de salud del sur del condado, así que los invitamos y eh, por favor ayuden a pasar la voz. Todavía hay citas disponibles para mamografías uh, para las mujeres que son elegibles y este hay que marcar al uno ochocientos siete cinco seis cinco cuatro tres siete para ver si califica y ya se le puede dar una cita para recibir su mamografía sin costo este sábado en la feria de salud. Aparte de eso Aprovechen, por favor, vamos a tener eh, pruebas de diabetes, colesterol, eh, la presión, índice de masa corporal, todo gratis. Y aparte, vacunas contra el COVID, eh, las personas que están recibiendo su primera o segunda dosis hasta pueden recibir una tarjeta de regalo de, con un valor de 50 dólares. Así que una vez más aprovechen, aparte de eso, tenemos eh, pruebas del VIH, pruebas del hepatitis C, todo gratis, y luego cajas de comida que se van a compartir, que normalmente llevan verdura, panes, arroz, papas, to todo tipo de comida saludable también. Así que no, no, este, no olviden que pueden ir a esta feria de salud el sábado en el YMCA de Auburn de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todavía hay poquitas citas disponibles para el dentista. Ese es otro número aparte, que es el 206-448-8938 para las personas que están con dolor o tienen alguna urgencia dental. No dejen pasar esta oportunidad. Y aparte, si necesitan ver si califican para un seguro médico a gratis o a bajo costo o desean la tarjeta Orca Lift, también ahí tenemos personas que hablan español que van a poder estar ayudándoles con las aplicaciones y repartiendo toda la información y recursos. Así que aprovechen una vez más. Y ahora sí, se lo regreso a Manolita. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Pues mira, ahora ya estamos llegando a la hora que vamos a presentar. A nuestra querida doctora Helen, ella es nuestra consentida aquí de Con Confianza y en Comunidad. Y pues hoy estoy muy orgullosa de poderle dar la bienvenida a doctora Helen, sobre todo porque recibió ese reconocimiento como la heroína dentro de nuestra comunidad latina. ¿Usted se lo merece? Claro que, que sí. Y pues estamos muy contentos de que hoy nos vienen a traer muchísima información. Así que adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes uh, para todos. Es... Como siempre, un honor estar aquí compartiendo con, con todos ustedes y como mencionaba hace unos minutos atrás, eh, todos son héroes por, 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 por estar aquí participando tanto a, al grupo que, que um, lidera estas, estas reuniones tan importantes y, y las personas que participan del otro lado porque están llevando ese mensaje a, a la familia, a los vecinos, a la comunidad, a pacientes. Entonces, eh, es un esfuerzo conjunto y, como se dice, en comunidad. Así que todos, eh, el reconocimiento debería ser y es para todos uh, de, desde mi parte. Así que muchísimas gracias y uh, espero que hoy podamos hablar un poquito de, de algunas enfermedades infecciosas que, que están, um, que, que, que um, quiero... A brindarle un poquito más de información. No sé si vamos a tener todo el tiempo para, para repasar todos estos temas como, como la tuberculosis, eh, un poco de las vacunas del COVID y también de la viruela del mono. Eh, pero como les digo, vamos a, a ir despacio y por ahí si, si no alcanzamos, um, puedo pasar la información o, o volver en otro momento. Y el, eh, cuando tengan preguntas, eh, pueden... Eh, eh, me pueden pausar a, a, y, y hacer las preguntas y, y el, el, si no sé la respuesta nos le, 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 uh, les, um, les paso la, la respuesta en alguna otra ocasión o por, o por correo electrónico también así que vamos a compartir uh, tengo unas, uh, una pre pequeña presentación aquí toda esta información um, es eh, la, más más que nada como resumir un resumen de lo que está en la página del cdc y también en la página de salud pública de, del condado de de king so, todo está disponible eh, hay mucha información y eh, pueden tengo el link al final también para que puedan acceder a esa información no sé si empiezo con la tuberculosis eh, manolita sí sí adelante por favor sí. entonces esto eh, ya se había hecho una presentación hace unas semanas atrás a, a causa de los casos eh, o, o el aumento de casos en, de tuberculosis que se estaba viendo en la comunidad, incluyendo pacien, en personas o pacientes eh, que migraron de, de países de Centro, Sudamérica. Entonces, creo que es una enfermedad eh, que es muy importante de, de conocer y, 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 um, y, y, y de reconocer también. Así que... Eh, esta es una infección que es causada por un microbio que se llama el, la micobacteria o Mycobacterium tuberculosis. Es, es un tipo de bacteria que se propaga por el aire. Es, es más que nada ah, primariamente una enfermedad que afecta a los pulmones, una enfermedad, es decir, una enfermedad respiratoria, pero también es muy notable con esta infección que puede afectar. Muchos órganos y puede irse eh, literalmente a cualquier parte de nuestro cuerpo, nuestros ojos, el cerebro, eh, puede irse en en, en el riñón, etcétera. Entonces, es una enfermedad que puede llegar a ser eh, muy eh, muy uh, muy fea, por decirlo así muy eh, puede, puede causar mucho daño en, en, en el cuerpo, en la persona y e inclusive puede causar la muerte en las personas que no reciban el tratamiento. Entonces es por eso que es importante eh, reconocerla y los síntomas en sí muchas veces no son muy específicos, eh, pero más que nada la, uh, la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta, tienen una tos que quizás no es tan fea o no les molesta tanto, pero, pero que está ahí por por lo menos unas tres o cuatro semanas. Es una tos continua, eh, que, que como les digo, no se le va. A veces eh, tiene un poco de, 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 de flema con sangre uh, y al toser por ahí le da un dolor en el pecho también. Uh, y estas personas suelen tener fiebre, uh, pueden tener como mucha sudoración a la noche, eh, eh, generalmente amanecen con las sábanas a veces hasta, hasta mojadas del sudor y, y con muchos calofríos. Y se van a dar cuenta que por ahí las personas van perdiendo peso, no tienen hambre, están muy cansados y, y van perdiendo peso también a, a medida que, que, van, uh, que, va, que va pasando el tiempo. Pero la tos es lo más principal. Y esa tos también eh, es la, la forma, o una de las principales formas, como se transmite la infección. Al toser, o al hablar, al cantar, eh, y estando en un ambiente como más ah, cerrado, eh, entonces liberamos unas, las gotitas de saliva. Y, y por esas gotitas de saliva es que se transmite eh, el, la infección a, a otras personas en nuestro entorno, generalmente eh, las personas que están viviendo con nosotros o... Si sí, por ahí tenemos un compañero o compañera de trabajo que está cerca de nosotros por, por mucho tiempo, muchas horas al día, entonces esas son las personas que, que por lo general están a, a más o tienen alto riesgo de, de contagiarse con, con, um, con la tuberculosis. Y, y ese contacto, más o menos, decimos por lo menos eh, de unas cuatro horas o más, eh, o por decirlo así, no un contacto casual, pero un contacto más o menos prolongado y sobre todo en, en un ambiente que no está ventilado. La, la ventilación es muy importante para, para que esa bacteria eh, se, eh, que no quede o, o no circule en el aire. Y nomás quiero a, aclarar porque hay, hay dos tipos o, o dos entidades. Eh, eh, una que llamamos la tuberculosis latente y la otra es la, la tuberculosis activa o la enfermedad de tuberculosis. Y quiero recalcar esto porque eh, cuando venimos, eh, eh, o por decirlo así, nuestros países en, en Centroamérica, en, en Sudamérica, Uh, son países eh, a lo que llamamos endémicos. Uh, ahí la enfermedad es, eh, uh, es muy prevalente, hay muchas, muchos casos de infección y, y puede ser que nos expongamos en nuestros países, en nuestras casas, y al inmigrar al aquí a los Estados Unidos, eh, eh, vengamos sin, sin síntomas pero con una enfermedad latente y esa enfermedad latente es más que nada eh, una exposición a, a la bacteria y que no causa ningún síntoma. Entonces, eh, exponernos a la bacteria pero sin tener síntomas y sin tampoco eh, transmitir la infección a otras personas. Eh, y pero por qué eso es importante, ¿verdad? Eh, el, lo que importa aquí es que la tuberculosis latente puede activarse o puede eh, en, el, en un futuro puede desarrollarse a una tuberculosis activa. Y ahora voy a darle unos, unos números en un momento. Y la tuberculosis activa es lo, es lo que ya estábamos diciendo, ¿verdad? Es cuando la persona tiene síntomas y al tener síntomas es cuando uno puede transmitir la, la enfermedad. Entonces, eh, aquí tenemos, por ejemplo, unos números, estimaciones, cuando una, una enfermedad de tuberculosis latente puede reactivarse y, y eso depende eh, mucho de, de la edad. Como ven, en, en, las, en los niños más ah, chiquitos eh, tienen más riesgo eh, de poder enfermarse. Eh, comparado a, la, a las personas más adultas. Pero un riesgo eh, en sí es más o menos que una de cada diez personas está en, en, a, a, tiene riesgo de desarrollar esa enfermedad activa uh, con, de tuberculosis. Entonces, um, si uno tiene una enfermedad, uh, o perdón, si uno... Um, está cerca, si algún miembro de la familia o algún compañero de trabajo tiene una, un diagnóstico de enfermedad de tuberculosis latente, como había dicho, en ese caso no están en riesgo de que, de, de que ustedes se, se expongan a la infección. Entonces, no hay riesgo para, para, para uno en sí y no se necesita hacer ningún, uh, ningún testeo. Ahora sí, sí está o ha estado en contacto con una persona que tiene tuberculosis activa, ahí sí generalmente o, o lo ideal sería que todas las personas que están en contacto con esa, con esa persona que tiene tuberculosis activa se haga un testeo para ver si no estuvo expuesto a, a, la, a la infección. Por, por lo mismo de que el riesgo de, de reactivación en un futuro que puede ser eh, eh, bastante eh, eh, severo y puede causar, como dijimos, a la, la muerte. Y las pruebas que se hacen para ver si estuvo expuesto al, al, a la tuberculosis son muy simples. Una de ellas es la prueba de, de la tuberculina, que, que más que nada se le aplica una pequeña inyección abajo de la piel para ver si su cuerpo reacciona a, a, esta, a, a esta prueba y, y de esa manera eh, se sabe si, si usted ha estado expuesto a una persona con tuberculosis. La otra forma es con un estudio de sangre. Eh, que se llama eh, a, eh, la prueba de tuberculosis, el quantiferon Gold le llamamos en, en, en inglés, eh, pero otra vez es otra forma de, de evaluar si, tiene, o si, tuvo, estu, si tu, estuvo expuesto a, a una persona a, con um, tuberculosis activa. Ahora bien, las personas con tuberculosis latente, es decir, expuestas con una exposición a la tuberculosis necesitan un tratamiento. ¿Para qué? Para que no desarrollen la enfermedad en el futuro. Y eso es eh, lo, importante y, 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 um, lo importante y el, el importante trabajo de, del Departamento de Salud de no solamente reconocer a los pacientes que tienen una enfermedad activa, sino también a, todo, a, a todas las personas o los contactos cercanos de, esa, de ese caso para que puedan prevenir esa enfermedad en un futuro. Así que eh, es muy importante, eh, voy a dar un, uh, una... Eh, eh, la, la información de, de la clínica de tuberculosis en un momento también entonces eh, hay un tratamiento para la tuberculosis latente para eh, con el fin de que no desarrollen una enfermedad activa en el futuro y las personas sí que tienen la enfermedad activa ellos necesitan un tratamiento muy muy riguroso de eh, unos cuantos antibióticos eh, que se administran por muchos meses, por, por lo general de 6 a 12 meses. Y esos, esos antibióticos deben tomarse eh, eh, muy rigurosamente, porque si uno deja de tomar eh, en, en cualquier momento durante el tratamiento, eh, puede, la bacteria puede desarrollar resistencia y eso ya se vuelve más difícil de tratar. Y también si, si uno deja pasar, por ejemplo, toma... Eh, en horario o, o puntualmente por tres meses y después deja de tomar por dos tres semanas eh, para reiniciar el tratamiento tienen que comenzar de cero no es que pueden resumir el tratamiento donde dejaron entonces es, es un, un, um, un tratamiento muy riguroso que, que también vale la pena porque esto puede prevenir a que a que siga eh, avanzando la enfermedad y, y que y prevenir la muerte también. Y con esto quiero cerrar eh, este repaso. Es el, eh, hay muchos recursos en la página del CDC, pueden acceder a, las, a, las, a, a esta información. Y el, hay el programa de, de control de tuberculosis, yo creo que esto habrán comentado o eh, difundido en. Um, en la otra reunión, pero es, está en la clínica de, del View. Muchos de mis colegas están trabajando ahí y, como les digo, um, no solamente eh, realizan el tratamiento, sino el diagnóstico y el seguimiento y los laboratorios que se necesitan para, para estar seguro de que, no, eh, de que no haya ningún efecto adverso a los medicamentos uh, para el tratamiento. Así que puede que la información sea un poquito confusa, pero a ver si hay alguna... Pregunta al respecto. Sí, doctora Helen, una pregunta. Este tratamiento para la tuberculosis, ¿la medicina tiene efectos secundarios fuertes? Sí, muy buena pregunta. Tiene efectos secundarios, y sobre todo para el hígado, es por eso que se hace eh, monitoreo de, de laboratorios de sangre. Para que no um, para que para ver si hay alguna inflamación en el hígado hay casos en, en donde tenemos que eh, discontinuar eh, el tratamiento y tratar otro una un, un tratamiento alternativo por uh, por lo que puede eh, causar esa inflamación sobre todo en el hígado y por ahí se complica un poquito más en personas que están tomando otros medicamentos también. Así que, pe, pero es algo que hacemos eh, a diario o, o, o los, lo, los colegas en la clínica lo hacen a diario y, y son muy, eh, son expertos en, en tratar a estas personas. Eh, siempre hay un riesgo, yo cuando hablo a mis pacientes, siempre hay un riesgo con cualquier medicamento, ¿verdad? De antibióticos hasta hasta el multivitamínico o ibuprofeno que agarramos de, de, de la farmacia verdad entonces eh, pero es por eso que se hace también ese monitoreo bien, eh, bien minucioso para para, para para los para cualquier efecto que pueda haber con la medicación. Gracias, doctora. ¿Existe algún tipo de vacuna en contra de la tuberculosis? Sí, Gaby, muy buena pregunta. Lastimosamente no tenemos vacunas. Eh, hay científicos, inclusive aquí en la Universidad de Washington, trabajando eh, pa para poder eh, llegar a una, a una vacuna que pueda prevenir o tratar la, la infección en los que ya tengan la, la, la infección o, o el, la exposición a la bacteria. Eh, por ahí ustedes recordarán, um, a mí me aplicaron cuando era más chiquita la vacuna de la BCG, que es un tipo de, eh, es la vacuna que no se utiliza aquí en los Estados Unidos, pero que hay en, en muchos otros países, eh, que, que eh, el fin de esa vacuna es como prevenir la enfermedad grave, sobre todo la meningitis a, a causa de la tuberculosis. Pero aún así, con esa vacuna uno puede eh, llegar a, a exponerse y a infectarse con, um, con, con esta bacteria. Así que eh, si, si miran sus brazos, van por ahí, si ven una, una marquita ahí, una, eh, una cicatriz, esa es la, la vacuna de la BCG que, que, eh, que muchos de, de nosotros la, la han recibido, pero um, aún así no protege del todo para la infección. Gracias, doctora. Okay, muy bien. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva y por ahí si hay más preguntas siempre podemos volver. Tenemos unos minutitos más. Eh, con, la, con el COVID, eh, Mariel ya nos había dado eh, un pantallazo general y, y números que van bajando, que eso siempre es muy, muy bueno de saber. Eh, pero aún así hay muchos casos, eh, más de 60 mil nuevos casos en, en promedio eh, y um, más de 300 muertes en promedio. Entonces, eh, si bien es mucho menor de lo que estábamos viendo a, hace muchos meses atrás, eh, no es cero y, y tampoco no hay que... Eh, bajar la guardia verdad entonces y aquí vemos estas son las um, los datos recientes de, de la semana pasada del condado de King también con los números casi unos 300 casos eh, hace poquito yo estaba trabajando en el hospital y, y vi dos pacientes dos pacientitos que, que, que estuvieron hospitalizados por COVID también Uh, y vemos acá las hospitalizaciones, ¿verdad? si ven aquí abajito de, de esta figura, eh, la, la comunidad hispana eh, eh, tiene un, 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 un porcentaje bastante eh, alto también de hospitalizaciones por COVID. Entonces, todavía es algo que tenemos que prestar atención. Eh, hay nuevas, una, más o menos una nueva variante que, que está circulando y que estamos viendo un... Como un, in, uh, un incremento de casos, eh, sobre todo en la, en la parte este del país y en el Midwest, en la parte central, que es la variante BA.4.6. Ven aquí en azulcito en esta figura eh, cómo van tomando lo, los nuevos casos. No sabemos muy bien cómo esta variante se va a comportar, ¿verdad? Ojalá que, que no pase a mayores. Eh, pero sí vemos que lo que predomina es la variante eh, BA.5, pero eh, otra vez eh, hay que monitorear esta, esta subvariante que estamos viendo, sobre todo en, en la parte este y, y céntrica de, del país, ¿verdad? Y con eso, nomás recordarle, ¿verdad?, que las vacunas siguen dando eh, mucha protección y, y ahora tenemos inclusive la la vacuna bivalente que, que da la protección contra esa variante de Omicron y, y, y va a, a, a darnos esa protección que quizás eh, no era completa con, con, las, con las vacunas monovalentes. Y acuérdense que tenemos la vacuna de, de Pfizer, de Moderna, de, de las ARN mensajero, la vacuna de JJ &J también que eh, eh, está disponible. Y el, el nuevo, eh, ¿cómo se dice? El update que quería darles hoy era sobre la vacuna de Novavax. Um, hace unos meses atrás hablábamos un poquito acerca de esta vacuna que es. Eh, de, se llama, la plataforma de la vacuna es por uh, subunidades de proteínas. Eh, más que nada utilizan eh, pequeñas proteínas de, de, del virus para, para que esta vacuna se, se, llegue a, se, se desarrolle. Y no sé si por ahí eh, alguien sabe el, el nombre de este árbol. Si, conoce, si alguien conoce el, este árbol, eh, el, el nombre está aquí, se llama Quillaja Saponaria. Es una, un árbol eh, de general eh, que, que crece más que nada en el sur de Chile. Es un, un, eh, un árbol que, nuestra, que, um, que la comunidad indígena mapuche ha, ha utilizado por, 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 por muchos, muchos años en, eh, como, como medicina, como también eh, como detergente. <coughs> Tiene muchas propiedades. Eh, y, y de este árbol se toma, o, o este, de este árbol sirve como un ingrediente para esta, esta vacuna de Novavax. Es, eh, entonces, eh, no solamente tiene esa proteína S, sino también que tiene esto que se llama el adyuvante, que es, por, eh, es un ingrediente que se extrae de este árbol eh, y, y hace que, nuestro sistema inmunitario, que nuestro cuerpo desarrolle la protección contra, contra el COVID. Entonces es un poco diferente a lo que ya veíamos eh, con la vacuna de, de Moderna, de Pfizer, de J&J, &J, um, para, para aquellos que por ahí eh, no estaban muy confidentes, ¿verdad?, de que, la vacuna de ARN mensajero es muy nueva, no, no, no le tenemos confianza. Entonces, este tipo del Novavax, este tipo de vacuna, ya se ha utilizado en, en, otros, en otras vacunas, por ejemplo, la, la hepatitis B o, o la HPV. Entonces, eh, para esos que, que por ahí, si tienen algún familiar o alguien que conocen que, que quizás eh, eh, no se ha vacunado, entonces, esta es una gran opción. Y, y el. Eh, el coadyuvante también se ha utilizado en otras vacunas, por ejemplo, la vacuna para, para, el, uh, para el shingles, para la, uh, para la varicela. Entonces, eh, es algo que, que pueden promocionarlo ahí para las personas que, que quizás uh, no, todavía no se han vacunado y no confían en, en las uh, otras alternativas. Esta vacuna, al igual que las otras vacunas para el COVID, no afecta nuestro ADN, no interactúa con nuestro ADN y también uh, no se utiliza el virus entero, por lo tanto no hay ninguna posibilidad, cero posibilidad de que la vacuna uh, cause una infección. Y con eso quiero nomás uh, brevemente repasar esta, este calendario. <coughs> Que es de, también de la página del CDC, en donde hay, es un resumen de, de la recomendación uh, de acuerdo a, los, a, 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 la, a la edad del paciente. Acuérdense que la, la vacuna para los más chiquitos, de seis meses a cuatro años, ya se ha aprobado y tenemos las opciones de, de la vacuna de Moderna que son en dos dosis o la vacuna de Pfizer, que son en tres dosis. Eh, la vacuna de Moderna se estudió en, en, en más de 10.000 niños, así que eh, y, y, um, alrededor de 7.000 de esos niños fueron menores de 6 años, así que un, eh, bien estudiado, no se dio ningún efecto. Um, que sea alarmante, entonces eh, eso da mucha seguridad a los papás al, al, al momento de ir y vacunar a sus, a sus niñitos. Y la vacuna da una protección más o menos del 50%, la, la vacuna de Moderna. Y la vacuna de Pfizer, con, los tres, eh, con las tres dosis, da una protección más o menos del 80%. Eh, también se ha estudiado en miles de niños y es eh, también muy segura y muy uh, muy eficaz protege mucho a los niñitos. Entonces son tres dosis la, la, la segunda dosis más o menos tres semanas uh, después de la, de la primera dosis y después se espera por lo menos unos dos meses para la, la tercera dosis. Para los niños uh, un poco más mayores de 5 a 11 años, también tenemos las, las, mismas, uh, uh, las mismas opciones: la vacuna de Moderna o la de Pfizer, otra vez la de Moderna en dos dosis y la de Pfizer en, en tres dosis. Eh, con la opción, ¿verdad? De, de, um, perdón, la vacuna de, de Pfizer para los de 5 a 11 años son dos dosis. Pero con la recomendación de darles un booster más o menos por lo menos cinco, años, cinco meses después de, de, de terminar el, el, la vacunación primaria con dos dosis. Para niños um, a personas mayores de 12 años, entonces eh, tenemos las opciones de aquí de Moderna. Eh, Pfizer, eh, la vacuna de Novavax creo que está aprobada para mayores de 18 años, si no me equivoco, eh, no todavía para 12, ah, para los de mayores de 12 años. Pero eh, tenemos muchas opciones y aquí sí a las personas de mayores de 12 años se les puede dar el booster que es eh, con, con, la, con la vacuna bivalente de, del COVID. Es decir, que tiene la protección no solamente para la cepa eh, primaria. Eh, que, que, que Con la que venimos vac vacunando, sino también tiene ta la, la protección contra el, el Omicron, el, la, la cepa de Omicron. Okay? Y para las personas que recibieron el, la vacuna de JJ, uh, también lo ideal es que reciban un booster con la, con la vacuna bivalente. Entonces, todas las personas mayores de 12 años, y lo ideal es que reciban su booster con la vacuna bivalente y eh, los más chiquitos todavía a, a, a los menores de 12 años todavía no se les puede dar eh, la nueva a, la nueva vacuna bivalente uh, creo que la, la compañía de moderna está uh, va a evaluar la la vacuna en en niñitos más pequeños de uh, creo que de cuatro a seis meses así que eso para para los más más chiquitos vamos a a quizás tener información en, en, en un futuro más cercano también, pero um, como que con más dosis y, y los nuevos boosters por ahí uno se, se confunde, pero eh, si cualquier cosita, si, si está confundido, siempre se, se acercan a, a, al personal de salud o a la feria de salud y, y pueden llevar su carnet de vacunación y, y se les va a... Um, a vacunar a, a, apropiadamente de acuerdo a su, a su calendario o a las vacunas que ha recibido. Y acuérdense que eh, la vacuna Novavax es ahora otra opción para los que no quieran hacer o no, no tengan la, la, el, el, la vacunación primaria con las, con las otras vacunas de, de uh, Pfizer, Moderna o J&J. &J. Ok. Voy a, a parar acá un ratito porque es mucho y por ahí un poquito confuso. Por ahí sí hay alguna. Sí, ah, hay aquí una pregunta de Gaby. Nos pregunta si la vacuna sí. de Novavax ya la sí. aprobó el CDC y de ser así, si sí ya está disponible. Sí, está eh, también aprobada dentro de el, um, la autorización de emergencia. Me estoy olvidando las siglas. UA, pero de, um, sí, autorización de, de emergencia. Y ya hay, inclusive tengo pacientes que, que no se habían vacunado y, y ya aceptaron a vacunarse con esta nueva vacuna. Eh, la forma no está disponible en todos los, los centros de salud o farmacia. Eh, la mejor forma es de ir a, 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 la, a, la, a la página web de eh, vaccines.gov. Creo que es, no sé si hay uno en español también, Manolita. Eh, y ahí pueden, ustedes pueden, hay las opciones, todas las vacunas, eh, tienen las opciones de todas estas vacunas. Y hoy, hoy mismo chequeé está la vacuna de Novavax. Y ponen su, su zip code, uh, eh, eh, el código postal de dónde viven, y ahí les va a decir eh, dónde está disponible esa vacuna en particular. Así que sí está disponible, y ya sé que hay personas que, que se han vacunado con esta vacuna. Gracias, doctora. Y aquí estoy viendo en la gráfica que usted nos trajo que esta de Novavax es para los niños de mayor edad de 12 años para arriba. ¿Qué tal a los bebés? Por ahí he oído madres de familia que tienen niños pequeños y nos estaban preguntando si será bueno esperar hasta que puedan tener la Novavax y cuánto tiempo se va a tardar para eso. Oh, yo creo que se va a tardar un poquito más. Um, no estoy informada acerca de un estudio en niños más pequeños. Puedo averiguar uh, para ver si eh, cuánto tiempo se, se tiene que tomar en cuenta. Acuérdese que ta tardamos unos cuantos meses hasta obtener información eh, de Moderna y de Pfizer. Para la, la vacunación en los más chiquitos, así que estoy segura de que va a tardar un poco más también para, para la NovaVax en, en los niños más chicos. Um, lo ideal es no esperar y vacunarse con, con la vacuna de Moderna o de Pfizer. Otra vez, eh, el, el, el perfil de seguridad es muy bueno y eh, entonces es. Eh, ya vacunando a, a, a muchísimos niños, eh, no hay nada que, que haya resultado de, de um, concerniente ¿verdad? A, a los efectos adversos. Así que eh, lo ideal sería no esperar y acceder a esas vacunas, pero si no, eh, yo creería que va a tardar muchos meses más, probablemente hasta, hasta el año que viene, uh, si no es más. Gracias, doctora. Aquí una pregunta que tengo en directo. ¿Esta vacuna Novavax es la que está cubriendo ahorita para el Omicron también? No tiene, no, es solamente una monovalente. Es, eh, eh, no cubre contra el Omicron. A, hasta el momento no, no, no tenemos aprobado o no se ha aprobado una bivalente de Novavax, solamente para un, una. Un, uh, una vacunación primaria. So la, las dos primeras dosis, po, lo que podrían hacerse es eh, vacunarse con las dos dosis de Novavax y después uh, agarrar un, el booster con la bivalente, por ejemplo. Ah, muy bien, pues muchas gracias. De moderna realmente... Pfizer. Uh -huh. Perdón. Muy bien. Yeah. Moderna, Pfizer y también la de Johnson Johnson la Johnson y Johnson no estamos eh, no se está utilizando o, o para el booster la recomendación es por lo general eh, utilizar la, la vacuna de Pfizer o Moderna muy bien no, todavía no está aprobada la de Novavax y tampoco la de uh, Johnson y Johnson muy bien y qué tal qué mensaje le podemos dar a aquellas personas de nuestra comunidad que tienen familiares que van llegando a nuestro país a este país, de sus países que tienen una vacuna diferente, por ejemplo, a veces en, en otros lugares tienen, no sé, AstraZeneca y una eh, Sputnik o hay diferentes nombres. ¿Qué se le recomienda? ¿Cuál es la que tienen que, que venir eh, a ponerse cuando están aquí? Sí, a, ahora mismo lo ideal sería que, que completen ese calendario todas estas vacunas. Eh, lo que hacemos es irnos a la página de la Organización Mundial de la Salud, ver cuál es el calendario. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que vienen de México con la vacuna de AstraZeneca y se toma igual, eh, como si tienen el calendario completo, no, aquí nomás se les da el booster, por ejemplo, ¿verdad? Entonces depende de la vacuna. Y si falta, si solamente recibieron una vacuna, más probable aquí que se le dé una segunda dosis y después el booster. Pero eh, dependiendo si la vacuna esté o no aprobada o reconocida por la Organización Mundial de la Salud, entonces eh, de ahí partimos de acuerdo a cuántas dosis se eh, han recibido en, en, en sus países. Pero también si por ahí reciben una dosis de más. No creo que haya ningún, eh, ningún efecto o, o ni, no tienen que preocuparse. ¿no? Eh, eh, por lo general, muchas veces es aplicamos mejor darle de más y estar seguro de que la hayan recibido a que por ahí no, eh, no, por ahí no se acuerden y no la reciban. Entonces, eh, eso eh, puede ser eh, eh, menos beneficioso para su salud. Bueno, doctora, pues muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta y estamos ya al final de esta reunión del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por haber venido a dar esta información. Felicidades por el reconocimiento como heroína en la comunidad latina. Estamos muy contentos de volver a verla. Vamos a volver a verla porque ustedes siempre nos traen información muy importante y también muy detallada sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a, a todos. Muy buenas tardes. Y pues más que nada me queda de recordarles que se mantengan informados. Tenemos un sitio web, kingcounty.gov, COVID. También tenemos información en otros idiomas. Estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, en Condado de King. También un blog que tenemos ahí que ha estado siendo actualizado últimamente, publichealthinsider.com, diagonal español. Que siempre estén ustedes informados, por favor, y que nos ayuden a pasar esa información fidedigna y real a todas las personas de la comunidad latina que se pueden beneficiar de, este, de esta información. Nuevamente mi nombre es Manuel Sly, estoy muy contenta de habernos tenido aquí el día de hoy y pues nos vemos la próxima vez el 4 de octubre. Muchas gracias.